Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en estas jornadas. Muchas gracias, por supuesto, a Gabriele por su presentación y también por su participación muy importante en uno de los ensayos del catálogo, que nos ayuda mucho a entender la figura de Maino dentro de su contexto más natural, que es desde luego Italia y especialmente la Roma del primer decenio del siglo XVII. También a Trinidad y Antonio, porque ha hecho un trabajo, como suele hacer ella, en torno al área de educación del museo y que, bueno, está siempre pendiente de hacer que todas estas cosas pues funcionen muy bien y que además nos va a dar esta tarde también una conferencia en torno de lo que ella muy bien sabe y ha también trabajado durante mucho tiempo y fue su tesis doctoral y que creo que es algo muy importante. Los pintores españoles de ese entorno de finales del 16, en los que pudo tener o no, vamos a ver, una formación inicial el pintor. Y, por supuesto, agradecer a los profesores, excelentes profesores, gente de mucho nivel que nos acompañan, comenzando, como no, pues por nuestros ilustres invitados italianos, que es estupendo tenerles hoy con nosotros. Y, aunque va a estar con nosotros y espero que participe, pero no con, bueno, pues con su continuo conocimiento en muchos aspectos, y esa persona a la que quiero agradecer especialmente, que es José Miliqua, miembro del patronato del Museo del Prado, persona que ha seguido este proyecto y he sentido muy cerca de mí pues todo el tiempo que este trabajo se ha ido desarrollando y que sus juicios, sus consideraciones han sido y son siempre muy importantes para mí. El catálogo y la exposición pues han tratado, como ya se ha dicho, como ha dicho Gabriele Finaldi, de contar, de aunar mucha documentación, muchos trabajos previos que durante, bueno, podemos decir que a lo largo prácticamente de todo el siglo XX, aunque hay también aportaciones anteriores, se han ido haciendo a la figura de este pintor al que, bueno, se le ha alabado mucho y se le ha conocido muy poco. Y lo que se ha tratado de hacer, primero una recopilación, estamos especialmente orgullosos en el catálogo de toda una recopilación documental muy pormenorizada, en la cual se ha revisado todo lo que hasta ahora se ha venido publicando, se ha vuelto a leer, a transcribir, para que todos los estudiosos, todos los interesados de la figura de Maino puedan cotejar lo que hasta ahora ha parecido. Y también, y de eso, bueno, pues estamos también muy contentos, hemos incluido una parte nueva de documentación muy importante. Hay una parte, bueno, de la que estamos muy agradecidos, especialmente a Rosella Baudré, soprintendente del Polo Museale de Roma, que tuvo la generosidad de transmitirnos algunas noticias muy puntuales, pero muy importantes, de la presencia de Maino en Roma. Algo que se intuía en su pintura, algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos tenido un refrendo documental. Y ese aporte de la señora Baudré pues ha sido, como digo, pues muy importante porque nos marca esa constatación documental. También hemos podido cotejar información nueva en archivos toledanos y madrileños y es una labor de la que se han ocupado preferentemente Maricruz de Carlos y Fernando Marías.
Y yo creo que son aportes muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay unas dataciones nuevas, hay una vinculación más larga del pintor con lo que es el convento de San Pedro Mártir, ese convento fundamental donde se encuentra la obra maestra, una obra maestra que ha llegado hasta nosotros y donde él se liga para siempre con la orden dominica. Maricruz de Carlos, además, vamos a tener la suerte de que mañana nos cuente algunas cosas muy interesantes de mucho calado que no pudieron tener cabida por cuestiones de espacio en el catálogo de la exposición y que, sin embargo, pues pensamos que son fundamentales, ¿no? Que sobre todo esa condición de dominico, cómo va a marcar la propia biografía del pintor y, en buena parte, también su pintura. Yo, por mi parte, me he ocupado especialmente de los inicios, la parte familiar, y he estado cotejando toda la información de los archivos notariales, o una parte importante, porque creo que siempre se puede encontrar muchas más cosas aún de los archivos notariales de Pastrana. Todo ha sido, como digo, bueno, pues revisado, transcrito con mucho cuidado y esa labor se ha debido a Ángeles Benavides. En cuanto a la exposición, como el catálogo mismo, no tiene, por supuesto, la finalidad de estar cerrado en sí mismo. Hemos tratado de presentar todo lo que, como Maíno, en los últimos años se ha ido dando a conocer. Es obvio que hay obras con las que podemos estar más o menos de acuerdo, pueden ser todas objeto de discusión y en algunas de ellas ya lo están siendo, pero pensábamos que era muy importante para tratar de delimitar artísticamente una personalidad, si el catálogo y toda esa parte documental nos puede ir perfilando la biografía del pintor, del que seguramente a partir de ahora, una vez que focalizamos nuestra mirada hacia Juan Bautista Maíno, seguro que van a ir apareciendo más cosas. De hecho, bueno, podemos decir que cuando el catálogo estaba saliendo de la imprenta, se nos dio a conocer un documento nuevo, ¿no? Es una pena, por un lado, que no se haya podido incluir, pero al mismo tiempo es una alegría ver cómo la exposición y el catálogo sirven, han servido y van a servir para que esta personalidad, esta figura se ensanche en el conocimiento. Y lo mismo ocurre con las obras, ¿no? Ya nos están llegando desde el primer minuto que se abrió la exposición, bueno, pues obras de particulares, de otras instituciones, con la posibilidad de que fuera Maíno. En la mayoría de los casos no va a ser así, pero no nos cabe duda de que el catálogo de Maíno que ahora presentamos se va a ir puliendo en muchas de las atribuciones que ahora se proponen y seguro que se va a ir también agrandando y conformando un pintor que bueno, pues, tiene una enjundia indudable. Este es el retablo que en este montaje, en este fotomontaje espléndidamente hecho por Paco Rocha para el catálogo de la exposición, pues es una obra importantísima y sobre todas las cosas la obra que ha tenido la fortuna de llegar hasta nosotros. Maíno sabemos que, documentalmente, sabemos que pinta un retablo importantísimo para el noviciado de los dominicos en Salamanca, para el convento de San Esteban, un retablo del que, bueno, pues los contemporáneos citan como una obra de gran perfección, un término que se usa normalmente para describir las obras de Maíno a lo largo del siglo XVII y XVIII, y sin embargo no tenemos ninguna imagen, no ha llegado nada de ese retablo. Se destruyó o
está disperso, irá apareciendo, no lo sabemos. Lo mismo podemos decir de otro retablo interesantísimo, el retablo de Espeja, interesante por lo que nos muestran los documentos y muy interesante por las trazas que una fotografía en blanco y negro y visto desde muy lejos, pero que presentamos en el catálogo, nos dan a entender, pero tampoco es un conjunto que haya llegado hasta nosotros. Por lo tanto, es verdad aquello que decía Giuseppe Martínez, decía, es un pintor que solo buscó su comodidad y pintó poco. Bueno, seguramente no pintó tampoco, lo que ocurre que es verdad que ha llegado poca obra hasta nosotros. Pero este conjunto de 10 obras la desamortización privó de estar en el lugar para el que fue pintado, San Pedro Mártir, donde se conserva el excelente armazón retablístico. Pues la desamortización lo privó de estar allí, pero gracias a eso está en el Museo del Prado, con todas las ventajas e inconvenientes que eso han traído, porque dentro del Museo del Prado muy rara vez se han mostrado estas obras, lo normal es que se hayan ido mostrando por goteo. Habitualmente tenemos expuestas siempre las dos espléndidas adoraciones, sin duda dos obras maestras, y el resto, bueno, pues de una forma muy puntual han ido mostrándose y han ido descubriendo distintas facetas del pintor. En la exposición, ya ahora lo verán, las 10 obras de este retablo, cuatro de ellas pintadas sobre tabla, las que iban colocadas en la parte más alta, en las que coronaban, flanqueando el Calvario, y seis lienzos, pues nos han servido para, y muchos de ustedes ya lo han visto, y si no lo veremos esta tarde a las 7, han servido para convertirse en trabazón de varias de las salas del museo. Era imposible montarlo de una forma completa, no hay espacio, no tenemos aquí el retablo, no hay altura, pero sí nos parecía pertinente que sirviera como eje vertebrador de lo que queríamos contar de Maíno. Para empezar, no podíamos tener una idea cronológica perfectamente decidida del pintor, porque no podemos estar seguros más que de algunas de las cronologías de las obras que tenemos aquí, ¿no? Estamos seguros, por supuesto, del retablo de San Pedro Mártir, de la recuperación de Bahía, aproximadamente de las dos versiones espléndidas, especialmente la del Ermitage de Santo Domingo en Soriano que tenemos aquí, pero luego es, o al menos en el estado de la cuestión actual, es bastante difícil hacer un recorrido cronológico que pudiera servir de guía también sobre el estilo y sobre la pintura de Maíno. Posiblemente, y después de ver varias veces la exposición, uno ya se va acercando a ciertas ideas, ¿no? Y a veces comentamos que un catálogo se haría mejor después de tener toda la obra expuesta, porque nos hace una idea, el cotejo, las miradas transversales nos sirven para hacernos una mejor idea de ese estilo, de esa forma de pintar, en este caso de Juan Bautista Maíno. Entonces, lo que hemos hecho es servirnos primeramente de la propia arquitectura de salas que tenemos, ¿no? Que lógicamente había que adaptarse a esos espacios, había que adaptar formatos muy distintos a esos espacios, y la idea expositiva fue que no estuviera solo Maíno o las cosas que se atribuyen a Maíno, sino que también estuviera acompañado para que el gran público entendiera muy bien la posición de Maíno en la pintura europea. Y yo creo que eso también se muestra muy bien en la exposición y también muestra explica en parte por qué Maíno ha sido un gran desconocido del público en general. Es un pintor que trabaja en España, es un pintor que nace en España, que nace en Pastrana, aunque en una corte tan cosmopolita como era la villa ducal de los príncipes de Éboli en Pastrana.
hijo de una lisboeta y de un comerciante y tratadista de la seda milanés, y que en un momento dado, yo pienso que todavía adolescente, debió de marchar a la tierra de su padre, a Italia, primero seguramente para encargarse de los negocios y de las propiedades familiares en Italia, y toda la impresión de una pintura que tanto técnica como estilísticamente responde sobre todo a la pintura italiana, pues hacen de él un pintor italiano, y además un pintor italiano que nunca abandona esa italianidad, por así decirlo. Es verdad que hay otros artistas de la península que marchan a Italia por fechas más o menos parecidas. Marchó Tristán, marchó Rente, pero Lanchares, pero los componentes italianos van a mezclarse en estos otros artistas con distintos componentes de la pintura española, haciendo de ellos, bueno, pues pintores muy interesantes, pero sin esa personalidad marcadamente y continuamente italiana que va a mostrar Maino. Y eso va a hacer de él una rara avis dentro de la pintura española. Y lo vemos muy bien cuando, con la apertura del Museo del Prado, en los primeros años lo único que se ve es la recuperación de Bahía, y después, bueno, como digo, nunca se han mostrado más de 4 obras. El retrato de Caballero, el retrato firmado, que desde el año 36 está en el museo, y las 2 adoraciones. Y nunca se han visto junto todas estas 4 obras, ¿no? Entonces, la idea, pues es una idea de un pintor que se escapa de una tradición española y, por tanto, pues se descuida dentro de la tradición española. Y en Italia, bueno, pues es un pintor que encaja bien en las tradiciones italianas y, sin duda, los comentarios más pertinentes sobre el pintor los vamos a encontrar en Italia. La exposición, como digo, vamos a ver, primero nos recibe un Caravaggio espléndido, porque es ese Caravaggio de primera época en Roma, que Carl Giusti, de una forma muy sabia y realmente llamativo, porque cuando Carl Giusti hace esa referencia a las conexiones de Maino con Caravaggio, es un momento muy temprano, es 1888, cuando hay muy poquita obra de Maino reconocible como tal. Giusti ha visto solamente el retrato de Caballero, entonces en una colección privada madrileña, ha visto las adoraciones y ha visto la recuperación de Bahía. Muy poco más ha podido ver. Y a partir de eso hace unos comentarios iniciales breves, pero realmente de una enjundia importante. Y esa frase que venimos repitiendo, que inicia incluso el catálogo de Giusti, pues yo creo que son muy significativas. Probablemente, dice el alemán, probablemente nadie estuvo tan cerca de Caravaggio como este dominico español. A partir de ahí van a ser, pues, personalidades italianas como Longhi, Roberto Longhi en el año 16, como Enrichetta Harris, la hispanista inglesa tan vinculada también a España, en el año 35, que nos va, ciertamente en un artículo muy breve, pero en un artículo de una enjundia intelectual muy importante, también va a trazar ese vínculo absolutamente italiano de Maino, primero con la escuela de Brescia, con el mundo milanés, y después con Roma, con Caravaggio, del que dice ambos pintores, Caravaggio y Maino, pertenecen a ese mismo milieu artistique, y también con Gentileschi, que es una figura que ya desde Longhi, pero luego subrayado por Enrichetta Harris, va a ir apareciendo continuamente, ¿no? Y entonces hemos querido que en la exposición nos reciba un Caravaggio, pero también nos reciba Reni, también recibe Carlo Saraceni, y se va mostrando toda una variedad, que es uno de los elementos que yo creo que la exposición muestra de una forma muy clara, una variedad de registros
pictóricos por parte de Maino muy notables, ¿no? Un pintor que sabe hacer grandes composiciones, composiciones de invención muy importantes, donde en la teoría artística de los siglos XVI y XVII, un pintor que se sabía enfrentar a pintura de historia, a pintura religiosa en gran formato, de esa manera tan decidida como tiene Maino, pero que al mismo tiempo es capaz de pintar en pequeño formato, como decía Giuseppe Martínez, en láminas, en cobres, en figuras de pequeño formato, y nos va mostrando además un pintor que se va enfrentando también a distintos géneros. Nos recibe, curiosamente, también por esas necesidades de adaptación a las salas, hemos creído que estén presentes obras de pequeño formato, muy cerca de cobres, por ejemplo, de Reni, donde se nos muestra además algunas atribuciones que desde los últimos años se han ido dando al pintor. Para comenzar, pues no es la primera, pero sí es la más llamativa, porque es un retablo completo, un retablo que tiene dos obras, la Anunciación y la Trinidad, y que viene precisamente del convento de uno de los conventos de Pastrana, el convento de las Concepcionistas, es un retablo que dio a conocer en el año 77 el profesor Junquera, y que en mi opinión muestra dos obras de dos distintos momentos cronológicos del pintor, y pictóricamente yo creo que también en cuanto a las características de la pintura se ven muy bien. Esta tarde además vamos a tener la oportunidad de ver todos los estudios técnicos que se han hecho desde el gabinete técnico del museo y que nos van a ayudar también mucho a ver algunas de estas cosas. Está presente esta estupenda obra de una colección privada italiana y que dio a conocer precisamente la profesora Mina Gregori en el año 84, en un artículo también muy interesante donde se nos presenta también una tentativa de hacer un recorrido formativo y artístico del pintor, y que se dio a conocer además, como digo, esta obra que enlaza muy bien tanto con una obra muy importante de la que no hemos podido tener más presencia en el catálogo, que una fotografía en blanco y negro, que es la Virgen del Rosario, posiblemente un cobre de pequeñas dimensiones que estuvo en el convento sevillano de Fuentes de Andalucía y que poco después de su publicación desapareció del mismo, probablemente después de la Guerra Civil o a propósito de la Guerra Civil. Esta obra, que es una obra que, como digo, ya se dio a conocer en el año 84 y que muestra también toda esa vinculación con el mundo de Gentileschi. Esta obra, muy interesante, la presentó el profesor Serrera. Desgraciadamente murió poquito después de presentar esta obra, que la presentó entonces en pequeñas dimensiones, una fotografía en muy pequeñas dimensiones y en blanco y negro. Estaba entonces con importantes pérdidas de color y, la restauración que tiene la obra no es de las más afortunadas, pero, como digo, pues es una obra muy interesante, de pequeño formato, está pintado en lienzo y nos vincula nos da una información muy interesante de la amplísima formación que Maino va a tener, ¿no? Una formación visual muy rica y que le muestra muy cercano a todo lo que está viendo en la Roma de esos primeros años del siglo XVII, incluso finales quizá del XVI, y en este caso, depende, como ya se ha dicho, como ya comentó el profesor Serrera y conservador también de esta casa, de una composición de Rafael para los cartones que se realizaron con los Hechos de los Apóstoles para el Vaticano. Esta obra de Dresde es un cobre
que se ha dado a conocer más recientemente. Creo que recordar que es del año 2 o del año 3 y es una obra muy interesante y de la que, bueno, pues yo creo que es muy interesante porque muestra, por un lado, bueno, pues muchas cercanías, muchos elementos cercanos a la resurrección del retablo de San Pedro Mártir, y del que, debo confesar mi culpa, yo no conocía un artículo breve, pero bastante interesante, que se dio a conocer el año pasado en el mundo italiano, en unas jornadas dedicados a la figura de Michele Delia, y donde el profesor Giuseppe Porzio pues hacía una atribución diferente a Maino, concretamente a un pintor para mí bastante desconocido, Onofrio Palomba, y la relación de esta obra con una tela en colección privada inglesa pues es bastante clara. En ambos casos son obras sin firmar y, como digo, bueno, pues es una obra de mucho interés. Yo sigo pensando que tiene una vinculación clarísima con Maino, pero, como digo, pues hace unos pocos días pude además tener conocimiento de esa otra atribución, ¿no?, que ciertamente hay que cotejar y hay que estudiar. Uno de los problemas que tiene Maino importantes es que solo conocemos cuatro obras firmadas, firmó muy poco, como por otro lado nos parece razonable para un pintor de su condición, que además desde el año 13 es dominico y que esa condición, la condición de religioso, fue la que más pesó en su biografía vital hasta el final de su muerte, y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta es una obra que también es un cobre pequeño, indudablemente con muchos paralelismos con la obra anterior, con el cobre de Dresde, especialmente en la figura, en la anatomía de Cristo. Y es una obra que presenta, bueno, pues muchos elementos característicos de Maino, desde esas figuras tumbadas, esas figuras populares, que están jugándose a las tabas la vestimenta de Cristo, o la figura de este personaje de espaldas pensamos que se asemeja a algunos de los dibujos, las figuras que aparecen en los frescos de La Farnese debido a Aníbal e Carracci. Muy interesante porque este cobre presenta una nota manuscrita en el reverso de la obra en la que se planteaba el juicio del coleccionista y pintor Valentín Carderera, que pensaba que esta obra era de el padre dominico Juan Bautista Maino, es decir, que tiene una atribución no conocida hasta ahora, pero una atribución en la propia obra desde finales probablemente del siglo XIX. Aquí un poco el cotejo de estas dos obras, muy nuevas, absolutamente nuevas en cuanto a su atribución y, como he dicho, en algún caso, pues posiblemente a discutir y a comentar. Además de esas obras de pequeño formato, la siguiente sala pues hemos querido presentar al Maino paisajista. Y lo hemos querido presentar y subrayar, porque este no es un aspecto menor. Aunque las obras de Maino, como toda su producción escasa, las obras de Maino dedicadas al paisaje no son muchas, pero sí pensamos que tienen una enjundia bastante importante. Y hay que señalar que para algunos estudiosos del paisaje italiano, como puedan ser Luigi Salerno o Anna Ottani, pues este aspecto, pues es un aspecto muy valorado, ¿no? Fue a partir de la exposición de pintura española que se hizo en el año 76, 1976, en la National Gallery de Londres, donde
donde se trató de subrayar esa condición de paisajista. Se llevaron una de las dos Pascuas, una de las dos adoraciones grandes del Museo del Prado, pero también a esa exposición en Londres se llevaron este paisaje y el otro de San Juan Evangelista, y precisamente para subrayar esa condición hasta ese momento nunca destacada o destacada de una forma muy breve. Es verdad que ya Roberto Longhi llamó la atención de esos paisajes que había visto en el Prado y hacía referencia a la cercanía con el mundo de los Carracci y el mundo de Domenichino, pero es verdad que es a partir del año 76 donde cobra una carta de naturaleza muy importante esa condición de paisajista. Indudablemente, el que más se acerca a ese paisaje clasicista romano que se está creando en esos momentos, a partir de 1600 en Italia, es este San Juan Bautista, donde vemos esas masas arbóreas, esos juegos de transparencias de los cielos en esas masas de agua, pues es claramente este paisaje. Pero también es verdad que, como se ha destacado, es un paisaje que va algo más allá que el paisaje clasicista y nos muestra también esas preocupaciones de Caravaggio por la descripción botánica de las plantas, de los árboles, ¿no? Que están perfectamente descritos y perfectamente pintados, como podemos ver aquí. Incluso he querido que se vea un poquito con esta foto, esta macrofotografía, algún detalle ciertamente importante dentro de la cultura también literaria, aunque no estaba excluido tampoco del mundo pictórico, esa declaración, esa visión de pastoril del Bautista, que hace esta declaración amorosa, en este caso a la Virgen, grabando en las cortezas de los árboles este Viva María Juan, ¿no? Y estas plantas delicadísimas, este detalle botánico que se aleja del mundo del paisaje clasicista para aproximarnos a Caravaggio con claridad, ¿no? Y hay dos paisajes que son nuevos, en cierta medida, que son dos paisajes que también tuvo ocasión de conocer el profesor Serrera poco antes de enfermar y desgraciadamente de morir, que son dos cobres deliciosos, en los cuales, bueno, este San Juan Bautista, podemos decir que no era del todo novedoso, porque fue dado ya a conocer una primera versión, porque este ciertamente no es exactamente el mismo, tiene un poco de mayor desarrollo en el paisaje y pequeñas variaciones en los plegados y está sin firmar, cosa distinta del que dio a conocer en 1935 Enriqueta Harris, donde aparece firmado en la piedra en la que se apoya el Bautista y además sin la condición de fraile, ¿no? Y que nos muestra a un Maíno muy cercano a Caravaggio, y por eso he querido que esté ese cotejo de esta versión, esta obra del que no hay mucho acuerdo si es de Caravaggio o es una copia de Caravaggio que se guarda en una colección privada en Múnich, pero en cualquier caso sí nos muestra, por un lado, ese vínculo, ese fuerte vínculo del pintor con Caravaggio y al mismo tiempo esa riqueza, ese paisaje crepuscular con esas luces muy a lo Saboldo que nos muestra el pintor. Y la pareja de este cobre es esta María Magdalena, que sin embargo se vincula más la figura de la santa con Carracci. No hay que olvidar que Giuseppe Martínez, que sin duda yo creo que, bueno, cuando está en Madrid en el año 35, en 1635, conoció este pintor y tratadista zaragozano, conoció a varios de los pintores importantes que entonces estaban en la corte, Cano, Velázquez, y sin duda debió de conocer también a Maíno, del que hace grandes alabanzas y del que nos hace
Bueno, pues una serie de comentarios que las investigaciones posteriores de Maino nos han demostrado cómo en este caso estaba bastante cargado de razón. Y a propósito de él, además, Giuseppe Martínez estuvo también en Roma unos años antes. Y después de, bueno, pues después de esa visita, primero a Roma, luego a Madrid, nos dice que Maino fue discípulo de Carracci y amigo y compañero de Guido Reni, ¿no? Bueno, yo creo que ambas cosas se plasman muy bien en la pintura de Maino. Y yo creo que, bueno, pues en este caso la figura de la Magdalena, la Magdalena que es sin duda la santa que más veces pintó a lo largo de su carrera y siempre pues con una exquisitez y una personalidad realmente importantes, ¿no? Además de esa sección, de esa sala dedicada al paisaje y que luego por la tarde veremos con más tranquilidad, las dos figuras de santos, Santa Catalina y Santo Domingo de Guzmán, que cerraban la zona superior del retablo de San Pedro Mártir, nos han servido también para atar una sección que hemos querido darle mucha importancia, que es la de Maino como retratista. Es verdad que solo tenemos un retrato firmado del pintor, el retrato que ahora veremos del caballero, con que cuenta el Museo del Prado, pero es verdad, y se ha dicho en bastantes ocasiones, que Maino da tal contundencia, da tal vivacidad a las figuras masculinas que pueblan pues, las dos versiones del Pentecostés o las adoraciones de los pastores, que tenemos siempre la idea de estar ante figuras reales, ante retratos de contemporáneos. Este Santo Domingo de Guzmán, pues, que además se vuelve para mirar con fijeza al espectador, pues en alguna ocasión se le ha citado como un posible autorretrato. Yo no lo creo, no creo que un recién llegado a la orden tenga el atrevimiento de dar su rostro a la representación del santo fundador, ¿no? Pero es verdad que esa viveza, esa contundencia de los rasgos nos hacen pensar en que estamos ante un contemporáneo del pintor, ¿no? Y ahí, en torno, bueno, ahí hemos querido que estén también presentes algunos retratos que nos muestran también técnicas variadas a la hora de enjuiciar la pintura de Maino, pero que son ciertamente interesantes y que tienen atribuciones que al menos nos parece que deben de ser consideradas. Precisamente por comparación con el Santo Domingo de Guzmán que acabamos de ver, se presentó en la década de los 80 como Maino, este santo carmelita, San Ágabo o quien fuera, porque tampoco es tan claro, no podemos comparar con muchos santágabos porque este santo es una invención, podemos decir, de los carmelitas, una invención a través de unas pinceladas que dan los Hechos de los Apóstoles de un ágabo ermitaño del siglo I, al que, bueno, pues travisten de carmelita y bueno, podría ser San Ágabo, pero podría ser sencillamente un fundador carmelita de los muchos que a lo largo del siglo XVII fundaron en toda Castilla, ¿no? Ciertamente esta es una obra que cuando se presentó ha tenido varias atribuciones, Ricci, Cabezalero, ninguna de ellas convincente, y pareció que la de Maino era de todas la más convincente sin que pueda ser un asunto completamente cerrado. También hay que advertir, y yo lo hago en el catálogo, que es una pintura que ha sido muy restaurada y especialmente restaurada desde el punto de vista de anticuariado, ¿no? Es decir, es una pintura que ya cuando se vendió a mediados del siglo XIX, en el año 65, creo recordar, en París, procedente de la colección del Marqués del Conde de Quinto, pues
fue forrada de una forma realmente muy, bueno, pues un poco agresiva, podemos decir, y luego ha sido restaurada al menos en otras dos ocasiones. Está claro que está reforzada en varias partes, pero ciertamente, bueno, pues la comparación quizá, por ejemplo, los celajes con este San Jacinto, pues yo creo que también nos recuerda un poco la misma visión Soto Insú. También hay que decir, y quiero, porque quizá hoy en la exposición a las 7 no lo podemos ver puntualmente uno por uno, que esta es una obra que también ha sido manipulada en el formato. Posiblemente tuvo era una figura de cuerpo entero. Los vértices superiores también parece que eran una pintura que cerraba en medio punto. Es decir, es una pintura que también, como digo, ha sido manipulada en su formato. Posiblemente tuvo un formato parecido a esta. Esta es una pintura que es de las que más llama la atención en la exposición, por muchas cosas. Es una novedad que encontramos precisamente en San Pedro Mártir, en el convento en el que pintó esa gran obra maestra, que es el retablo mayor, en el que sabemos que estuvo bastante tiempo vinculado el pintor. Y es una obra que sin duda fue concebida como pintura mural. La pintura mural que se guarda en la Iglesia Mayor, que se mantiene en la Iglesia Mayor, es una pintura que muchas veces se ha descrito como pintura al fresco. Sabemos que no lo es, es pintura con algo de temple y básicamente óleo sobre muro. Y esta es una pintura, este San Jacinto, que pudo formar parte de una serie de santos dominicos o pudo sencillamente pintarse para algún altar, para una visión muy en alto, lo que explica parte de la composición. Los estudios técnicos que se han hecho sobre la pintura nos demuestran que nunca tuvo barniz, es una obra que nunca ha estado barnizada, y de hecho la restauradora del museo, María Antonia López Asiaín, que se ha encargado de hacer esta cuidadosísima restauración, ha procurado ahora aplicarle una ligerísima y muy matizada capa de barniz para que mantuviera ese, en parte, ese aspecto de pintura mural que tuvo inicialmente. Y al mismo tiempo, bueno, pues proteger ligeramente la pintura, ¿no? En este caso fue Gabriele Finaldi quien llamó la atención, porque es una obra que sirvió, lleva expuesta al público desde hace mucho tiempo, prácticamente pues desde los años 50 del siglo XIX, poco después de la desamortización, cuando se arrancaron las pinturas de Maino del retablo mayor. Poco después, el retablo, la iglesia, tuvo durante algún tiempo, volvió a estar, a ser iglesia parroquial, ¿no? Y entonces se cogieron pinturas, restos de pinturas que había en el monasterio y que no habían sido llevados al Museo de la Trinidad. Entre ellas, esta pintura que ha ocupado hasta que la hemos traído al Prado para restaurar, pues el lugar que había ocupado la resurrección de Maino, es decir, en el segundo cuerpo de ese retablo, muy repintada y con algunos problemas. Bueno, esta es sencillamente la otra obra del retablo, la otra tabla. Este sí que es el único retrato firmado del pintor. Carl Giusti decía en 1888 que si no fuera porque está firmado, podía ser pasar por un retrato holandés. Y ciertamente, aunque compositivamente yo creo que tiene bastantes deudas con el que era el caposcuola en la escuela de Toledo, cuando Maino, a partir de enero, de principios de 1611, se establece o le constatamos pintando para la catedral, pintando, restaurando para la catedral de Toledo, pues yo creo que él es consciente de que es el Greco el gran responsable del retrato civil en Toledo. No podemos estar seguros de que este retrato se haya pintado en Toledo, pero es muy, muy probable que así fuera.
El gran cuello que lleva el personaje nos pone una fecha tope, el año 23, 1623, cuando Felipe IV dicta la pragmática sobre el lujo y elimina este tipo de cuellos en los usos de la moda española. Y, como digo, bueno, pues es un cuadro que compositivamente debe bastante a las obras del Greco, pero ciertamente esa pincelada minuciosa de miniaturista casi, si lo vemos en detalle, pues bueno, y esa calidez en la entonación del rostro con una enorme variación de matices en toda la producción de las sombras incluso, pues nos le muestran como un pintor ciertamente muy novedoso y bueno, pues de una enorme calidad técnica, ¿no? Este es otro retrato muy importante, lo dio a conocer en el año 34 Méndez Casal. Era un cuadro que había pertenecido, se había vendido unos pocos años antes a un coleccionista privado inglés y había pertenecido, y el dato es importante porque le hace, subraya más la vinculación con España, a Thomas Harris. Había tenido al menos cuatro atribuciones, también muy significativas, de por dónde se había ido situando pintura de estas características, ¿no? Se había considerado que era de Rubens, que podía haber sido de Rembrandt, y ya luego se enfoca hacia España, Velázquez o Zurbarán. Y ya Méndez Casal, rechazando con motivos de forma muy obvia, en un artículo también muy breve, pero muy contundente en todas sus apreciaciones, y por comparación con el tratamiento pictórico tan minucioso y la gama cromática empleada en el rostro, lo vincula con el retrato que acabamos de ver del caballero del Museo del Prado, entonces en una colección privada madrileña. Él dice, es un cuadro sin terminar, ¿podía ser el boceto para un cuadro de otras dimensiones? Podría ser. Él sugiere, dice, podría ser un autorretrato, ¿no? Es tan intenso, tan introspectivo, que podía ser un retrato. Pero entonces, el conocimiento de la pintura de Maino era muy, muy, muy pequeño y entonces él habla de una primera época toledana que cifra hacia 1600. Fíjense qué época, es decir, 10 años antes de que Maino o sea, 10 años antes de que le tengamos perfectamente documentado en Toledo, ¿no? Que va a ser 1611. Entonces a él no le salen las cuentas y por edad dice, no puede ser Maino. Y entonces, bueno, se empieza a partir de ahí a aceptar de forma unánime la obra como de Maino y empieza a ver, bueno, pues distintas ideas de identificar al personaje. Ya Martín Soria señaló que el retrato le parecía que tenía que ser de un momento más tardío, hacia el año 30, hacia el año 35, que es la idea que yo creo. Los rasgos del personaje, a mí se me antoja, bueno, recupero esa idea de Méndez Casal, tiene una introspección, tiene una intensidad que me parecen más propias de un autorretrato, está sin concluir, no necesita concluirlo, muy interesante también porque nos muestra una técnica muy compleja, está pintado sobre una capa de preparación o de imprimación gris bastante saturada, como vamos a ver en las cuatro Pascuas, en los cuatro grandes lienzos de San Pedro Mártir, y luego vemos pues esbozado mínimamente la capucha. No está toda la cabeza concluida, la oreja, decía Méndez Casal, es muy descuidado con la oreja. Bueno, yo creo que se centra también en lo que es exactamente los rasgos fundamentales de la cara y tiene ahí en los rasgos fundamentales va como el caballero del Prado con mucho detalle, muy minuciosamente a trabajar bueno, esa barba de 2-3 días que también es muy característica. Y la idea de autorretrato también creo que se subraya
por el parecido con este personaje, este peregrino tocado a la italiana, que aparece en un lugar donde sí que nos parece más propio para incluir retratos y para incluir un autorretrato, que es en este caso la adoración de los magos. La idea de que fuera un autorretrato la encontramos en Cowal hace unos 15-18 años, que a propósito de un comentario que hace largo, una ficha larga sobre esta obra de la adoración de los magos, dice: creo que podría ser un autorretrato. Recuerda que de esa forma así, bueno, pues es bastante lógica que aparezca retratado, y ciertamente esa nariz con ese caballete tan característico es la misma que volvemos a encontrar en este caballero. Han pasado ya unos cuantos años, esa misma frente huidiza, bastante poco pelo, esa barbilla tan dibujada. Pues yo creo que estaríamos ante posiblemente dos autorretratos. Este también es un cuadro llamativo, es un cuadro que de un retrato de un arzobispo, el arzobispo José de Melo, y forma parte de la Galería de Prelados de la Catedral de Évora, en Portugal. En el año 19, en 1619, formando parte ya, en cierta medida, de la corte de Felipe IV, donde ya era Maíno profesor de dibujo el futuro Felipe IV, es decir, formando parte de la corte, en cierta medida, de Felipe III, la comitiva real marchó a Portugal con motivo de la jura como heredero al trono portugués del príncipe, futuro Felipe IV. Esa comitiva formó parte, sabemos que formó parte Maíno de la misma, y en el año, en marzo, creo recordar que es marzo, la comitiva va a parar durante 5 días en Évora, donde fueron agasajados por el arzobispo Melo. Es posible que fuera allí donde hiciera este retrato. Es un retrato que tiene, por un lado, bueno, pues un pie forzado, que es la propia composición. Es una composición que nos puede parecer, y lo es, bastante retardataria, una composición muy rígida, pero en la que yo creo que había que seguir claramente, y cuando uno está en la Catedral de Évora viendo todo el conjunto de prelados, pues ve que tiene una misma composición muy parecida. Hay algunas variantes, hay algunos prelados que aparecen de cuerpo entero, pero son variantes escasas dentro de un modelo compositivo muy parecido. Y luego, la siguiente cuestión o circunstancia que hay que contar es el estado de conservación de la obra. Se ha restaurado en el Museo del Prado y se ha hecho un trabajo pues bastante cuidado, pero ocurre que en algún momento, no podemos cifrar cuándo, fue restaurado en Portugal, posiblemente en la propia Catedral de Évora, con un procedimiento a la cera, que ha hecho, bueno, pues ha hecho que se hayan perdido muchas de las calidades que sin duda la obra tuvo. La radiografía de la pintura nos muestra una cantidad de matices en el fondo que ahora no vemos, y que sin duda hacía que la figura resaltara o se destacara desde el fondo, y también en el sobrepelliz, en este sobrepelliz cuyo color químicamente se ha transformado y también ha perdido una enorme cantidad de matices que se aprecian en la radiografía. En cualquier caso, el aspecto que más quiero subrayar es esa cabeza muy volumétrica, una cabeza bueno, pues con esa barba también de 2 o 3 días, llena de matices y un cromatismo que creo que puede estar muy cercanos de las dos otros retratos que hemos visto. Este es otro retrato de Maíno, ciertamente un retrato matizado ya por el buril de una grabadora, Eugenia de Ver, una grabadora hispano-flamenca, pero que el dibujo
la concepción de la figura se debe también a un dibujo de Maino, como indica la propia estampa. Esta es una obra que está presente en la exposición. Es una obra que en los años 60 tuvo una importante discusión entre López Rey, un gran experto en Velázquez, y que sugirió a principios de los años 60 una atribución. Es un cuadro que está en el Metropolitan de Nueva York y que sugirió por muchos aspectos las características pictóricas, el tipo de color empleado para el rostro y las manos de Felipe IV, y por seguir la misma disposición que la figura del rey que aparece en la recuperación de Bahía de Brasil. Inmediatamente esa atribución a Maino fue contestada por Matías Díaz Padrón, que pensó, creyó ver en esta pintura a un Gaspar de Krayer. Ciertamente es una pintura muy interesante, muy vinculada a la cabeza, sin duda, con Maino. La documentación que se ha ido viendo las colecciones del Marqués de Leganés, de donde procede al menos un retrato. Que la figura es exactamente igual. Yo tengo la impresión que se pasó de uno a otro por medio de una plantilla y que es una versión más rica en elementos narrativos, porque aparecen unos pajes, caballo y una vista al exterior, que es un retrato del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa versión del Ministerio de Asuntos Exteriores es clara que es de Gaspar de Krayer, como ha demostrado la documentación sobre el pintor, pero también es cierto que, como decía López Rey, Gaspar de Krayer nunca estuvo en España y no pudo acceder a pintar del natural a Felipe IV. El experto máximo en Gaspar de Krayer, que es Flige, creyó ver en un retrato de Rubens el modelo para este retrato, pero yo sin duda creo que posiblemente la imagen del rey deriva de esta miniatura sobre plata, que Priscilla Müller en el año 87 propuso dos nombres para su atribución, pensando un poco en el momento en el que pudo ser pintada la obra, después del año 23, precisamente por la gola que lleva el rey, y piensa que en ese momento los dos pintores que pudieron acceder a hacer este retrato o eran Velázquez o Juan Bautista Maino, del que recordaba además era profesor de dibujo del rey y al que tuvo siempre el rey muy cerca, ¿no? Una de las cosas que nos dice ya Pacheco o luego Giuseppe Martínez es cómo Maino fue una persona muy querida, muy cerca del rey. Bien, este retrato, yo creo que es obvio que no se puede corresponder con el estilo de Velázquez, del que también tenemos constatación que hizo miniaturas, como lo tenemos de Maino. Tanto la posibilidad de que fuera de Maino, yo creo que es la que más podemos considerar. Yo creo que el propio tirabuzón, ese dibujo de la derecha es muy, muy... La cara depende absolutamente, está muy cercana a esta imagen, que posiblemente yo creo que es, y cuanto más la miro y más la cotejo con las obras de Maino que ahora tenemos en la exposición, más creo que es de Gaspar de Krayer. Además, Gaspar de Krayer tiene una primera etapa, antes de pasarse, por así decirlo, a las influencias de Rubens, claramente, tiene una primera etapa muy cercana a los caravaggistas nórdicos que pudo conocer. También trabaja en este momento sobre capas de preparación gris muy saturadas, a la manera de Maino, y por tanto no es extraño que en una primera visión y después de ver Mainos, podamos tener la idea que estamos con el pintor, pero ciertamente tanto la documentación vinculada al Marqués de Leganés y Gaspar de Krayer que contamos actualmente. Y yo creo que hay que seguir pensando que Matías Díaz Padrón
tenía razón con respecto a esta atribución, pero sin embargo la cabeza sí que depende de este retrato y por tanto creo que de Maíno. En la misma colección, porque la miniatura sobre plata procede del Bayerisches Museum de Múnich, que posee una colección muy interesante, ya Priscila Müller en el año 87 nos lo decía, una colección muy interesante de miniaturas españolas, muy poco divulgadas, y una de ellas, miniaturas españolas de los reinados de Felipe III y Felipe IV. En este caso, debo a Matthias Weniger, conservador del Museo de Múnich, que me enseñara esta miniatura, espléndida miniatura, sobre cobre en este caso, que desde el año 1910, cuando se hace un primer catálogo sobre las miniaturas del Museo de Múnich, aparecía como un anónimo flamenco, ¿no? Y también el reconocimiento del personaje, pues pensamos ahora que estaba equivocado, se consideraba que era un príncipe elector alemán, que desde 1615 contaba con, bueno, pues, con poseía el toisón de oro y en todos sus retratos aparece con el toisón de oro, en todos, incluso en la importante colección de miniaturas con que cuenta el museo, y sin embargo era físicamente no se parecían demasiado, más allá de la moda, bueno, pues especialmente la barba y el bigote, y el hecho de no aparecer con el toisón de oro era también una prueba más de que tanto el reconocimiento del personaje como la atribución nos parecían equivocadas, ¿no? Y bueno, ese es una de las obras que presentamos como posiblemente Maíno. Las siguientes salas ya están vinculadas a obras de gran formato, a estas composiciones en las cuales el pintor cambia de registro y hace, bueno, pues este tour de force a partir de composiciones donde está recuperando mucho de esa cultura visual que ha visto en Roma, está recuperando, por supuesto, a Caravaggio, estas visiones de los ángeles muchachuelos que se aferran a estas nubes tan contundentes, están muy cercanas a la producción de Caravaggio y al mismo tiempo ese colorido claro, luminoso, que le aproxima, pues, por supuesto, que a Orazio Gentileschi y a otros maestros de ese momento en Roma. Son obras muy complejas donde aparecen también ideas del paisaje, ese paisaje crepuscular al fondo, y una enorme complejidad narrativa que también podemos notar en todas las obras de Maíno, ¿no? Una enorme complejidad narrativa. No quiero alargarme demasiado porque luego vamos a ver la exposición, sencillamente mostrar un poco estas líneas fundamentales que llevan la exposición. Esta obra, La Resurrección, muy interesante y que yo creo que tiene bastantes elementos para poderlo ligar a ese primer cobre que presentábamos como un posible Maíno. Una obra en la cual, pues, vemos también, pues, esa enorme faceta de Maíno para plasmar pues de una forma suntuaria, de una forma muy, muy veraz y muy querida, todos esos textiles que sin duda conformaron parte de su formación inicial, de sus años primeros como niño en esa pastrana en la que pudo tocar esa variedad de textiles ricos con los que comerciaba su familia. La Adoración, sin duda, una obra que hemos querido destacar mucho en la exposición. Si con la resurrección de los... Bueno, con la resurrección de los magos nos hemos permitido una licencia que nos parece muy hermosa y es cotejarla con la Adoración de los magos, la última obra maestra que pinta el Greco. Pues lo hemos querido hacer porque son dos obras que se pintan en el mismo momento en Toledo. Posiblemente la del Greco es unos meses anterior. Yo creo que Maíno es consciente de la importancia de ese viejo maestro muy cercano a la muerte, muere en el año 14, y bueno, pues el cotejo de dos obras maestras en dos estilos completamente distintos, pero que ciertamente pues
su contundencia visual pues es muy llamativo en ambos, pues es una de las licencias que nos hemos permitido en la exposición, ¿no? Porque además con la figura del Greco se ha querido vincular muchas veces al pintor durante mucho tiempo por la vinculación de Maino con Toledo y lógicamente con la idea del Greco como el gran caposcuola de la ciudad y del entorno desde finales del siglo XVI hasta su muerte en el año XIV, pues esa idea hacía, bueno, pues como no tenemos mucho conocimiento de Maino, pero Maino está relacionado con Toledo, pues se le relaciona con el Greco, ¿no? Y esa vinculación pues ha tenido también pues una larga tradición que rompió por vez primera Justi en el año 88, en 1888, cuando dice, bueno, pues si tuvo algo que ver con el Greco, no lo vemos en su pintura, ¿no? Más allá de la, dice, vemos a alguien que tiene una perfección en la pastosa belleza de los colores, y cito literalmente, la pastosa belleza de los colores, y dice, y esos ángeles en su alegría tienen poco que ver con la obra, con los ángeles del Greco, ¿no? Mucho más sofisticados, de un manierismo todavía muy palpable, ¿no? En el caso de la adoración de los magos, que es una obra que normalmente siempre tenemos expuesta, una obra maestra indiscutible, de una contundencia visual deslumbrante, y la única firmada del retablo, lógicamente además era el lugar más importante de todas ellas, en ese sillar, que es ese sillar cargado de simbolismo, porque una de las cosas que hemos podido descubrir es cómo ese lugar que muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es el escenario de esta adoración? ¿Dónde transcurre? Bueno, pues transcurre en Roma, es una referencia a esa vinculación tan estrecha con Roma, de la que siempre va a tener, bueno, pues enorme interés en manifestar. La pequeña anunciación del retablo de Pastrana, vemos cómo aparece la Torre delle Milizie, nuevamente una cita arqueológica importante de la ciudad de Roma, y en este caso pues no solamente nos dice estado en Roma, sino que además carga de simbolismo la adoración del niño Jesús, la adoración del Redentor, y lo sitúa en el ámbito, en el escenario pagano más importante, que es el Coliseo de Roma, donde además pues habían sido sacrificados los primeros cristianos, ¿no? Y que en ese sillar del Coliseo aparezca la firma del pintor y sirva de trono para la Virgen María, pues lo carga de significado. Es una obra de la que podríamos hablar, bueno, pues muchísimo tiempo, porque es una obra importantísima, todo un repertorio de riqueza de textiles impresionante, donde refleja como nadie todo ese exotismo y esa capacidad de deslumbramiento que la vocación de los Reyes Magos ha tenido durante siglos, ¿no? En esa representación de las tres partes del mundo, que no solamente se ve reflejada en los físicos de estos tres reyes magos, sino además en sus vestimentas. Y ese peregrino que, como si fuera el primero de una comitiva, anuncia a los que vienen detrás: hemos llegado, estamos aquí por fin, señalando al niño Jesús. Y es donde Cowan lo señaló, y yo creo que tiene razón, probablemente aparezca retratado Juan Bautista Maino. Bueno, aquí ha sido una referencia, pero no me quiero alargar a ese vínculo de Maino con esos ángeles, no me quiero alargar, o aquí la resurrección, vemos la cercanía con la importante escultura del galo moribundo, una referencia al mundo clásico importante. El Pentecostés, este importante Pentecostés que servía para, ubicado en el segundo piso, y donde nos vemos cómo rompe con la disposición más clásica del Pentecostés en torno a la figura de la Virgen, que desplaza un segundo término, da más importancia, y esto es algo muy interesante del que seguramente en parte nos hablará Maricruz de Carlos mañana, como siguiendo bien ideas del mundo dominico,
que habían incluso escrito al respecto, la figura de María Magdalena cobra una importancia ciertamente capital. Aparece, como creían los dominicos, como un apóstol más. Y así nos lo hace aparecer en las dos versiones del Pentecostés. Y aquí, bueno, también llamar la atención de cómo subraya el poder de la palabra bien escrita o bien a través de los sermones que el mundo dominico ha tenido siempre a gala, y en este caso probablemente San Mateo, que parece desligarse de algo tan milagroso, tan extraordinario como es la aparición de las lenguas de fuego, pero sencillamente lo que quiere es transmitirlo y por eso aparece en ese momento escribiendo. Y muy interesante cómo el otro evangelista es el que está contemplando a San Mateo en ese momento. De las pinturas murales, bueno, pues hemos querido que estén presentes tanto en la exposición por medio de reproducciones fotográficas y bueno, esa vinculación clarísima con el mundo de Caravaggio en composiciones, bueno, pues como esta. Ya Sergio Benedetti hizo una referencia hace unos pocos años sobre este paralelismo con la composición de Caravaggio. Del sotocoro nos quedan estas visiones, estas pinturas murales, no frescos, insisto, porque son pinturas al óleo, muy interesante, donde muestra también una cercanía con el mundo de Guido Reni, muy, muy clara, y que en cierta medida pues son figuras donde pues también nos han servido, sirvieron en su momento a Diego Angulo en este caso, para poder atribuir una obra sin ninguna duda, aunque solo conocemos en blanco y negro, cuando fue publicada en el inventario monumental de la provincia de Sevilla, creo recordar en el año 31-32, y después ya se atribuyó sin ninguna duda por la vinculación de estos angelitos también, y la misma figura de la Virgen María, muy cercana tanto en modelo físico como en toda, toda la imagen a la Sagrada Familia adorada por pastores de colección privada italiana, que veíamos al principio, ¿no? Otra obra que no hemos podido recuperar, aunque hemos intentado por todos los medios, porque cuando fue presentada en 1929 en la exposición iberoamericana en Sevilla, se dio a conocer esta imposición de la casulla a San Ildefonso, un tema absolutamente toledano y que por tanto podríamos vincular con los años toledanos del pintor. Pérez Sánchez y Diego Angulo, a través de esta fotografía en blanco y negro, pensaron, y creo que tenían razón, que posiblemente esta era una versión de taller o una copia de un Maíno perdido. Hay que recordar que además Maíno, sabemos que la Catedral de Toledo le encargó un cuadro de grandes dimensiones con el tema con la historia de San Ildefonso para la sacristía de Toledo. ¿Podría ser una copia de esa versión? Bueno, no lo sabemos, pero es una obra, como digo, todavía perdida, que posiblemente gracias a la exposición, gracias al catálogo, obras de Maíno de este tipo podamos recuperar, ¿no? Más ejemplos de la pintura mural del sotocoro de San Pedro Mártir. Este arón que está muy, muy cercano técnicamente, cercanísimo, la misma construcción de las manos, la misma visión soto in su, un tipo de celaje es muy parecido, lo único que al San Jacinto, que ahora vamos a ver otra vez, lo que pasa que la riqueza visual que tiene Aarón no lo encontramos en esta visión, en esta figura de San Jacinto, ¿no? Muy vinculado a San Pedro Mártir, posiblemente una obra quizá para algún oratorio privado por las dimensiones y por la idea de retratos en estos tres personajes que aparecen aquí y que sencillamente creo que es una consecuencia directa de el deslumbramiento que hubo de provocar la visión del retablo de las cuatro Pascuas, ¿no?
y que, bueno, pues aquí vemos fragmentos que provienen de las cuatro Pascuas, precisamente, ¿no? Desde la visión de San José, muy cercano a uno de los magos, de ese retablo, o la figura nuevamente tumbada de este personaje. Esta es una obra de la que estamos encantados de haber redescubierto casi. No es cierto, porque es una obra que, bueno, está atribuida lógicamente a Maíno desde, bueno, pues desde los años de la Trinidad. Cruzada Villamil ya la señala como obra de Maíno, pero es una obra que hemos tenido depositada durante un siglo y medio aquí al lado, en la iglesia de los Jerónimos, y ciertamente nunca ha tenido, bueno, pues ha sido casi para todos nosotros casi un descubrimiento, porque, bueno, sabíamos que era una obra importante, de mucho empeño compositivo, pero estaba en muy malas condiciones, muy a oscuras, y, bueno, pues es una obra que la restauración, en este caso obra de la restauración de Rafael Alonso, que ya la tocó en el año 80 y poco, pero que ha vuelto ahora a hacer una limpieza muy cuidada y una recuperación, porque tenía algún 7 y alguna, pues ha sido una recuperación espléndida. Espléndida especialmente esa figura de la Magdalena. Hay que pensar también que formaba parte, era la obra central del retablo mayor de los Carmelitas Descalzos de Toledo, dato que sabemos gracias a José Álvarez Lopera, que en su estudio sobre la Trinidad y el cotejo de inventarios, que hasta la fecha no se habían publicado, pues discernió cuál era el origen de esta obra de Maíno, ¿no? Y como vemos, bueno, pues una de las visiones más hermosas de María Magdalena. Uno de los pocos recuerdos que tenemos del paso de Maíno por Salamanca, toda vez que se perdió ese espléndido, según dicen las fuentes antiguas, retablo del noviciado de San Esteban, pues es esta obra. Mi idea es que es una copia antigua, la copia antigua de mayor calidad que conocemos, porque se conocen al menos otras cuatro, también en torno a Salamanca, de este Santo Domingo Fragelándose, del que ya tanto Caimo, Norberto Caimo, como Interán de Ayala llamaron la atención sobre su eficacia visual para los dominicos de la orden, ¿no? Y es una obra, sin duda, bueno, pues una obra muy característica de Maíno, con toda esa volumetría, esa luz, está muy cercana también en muchos aspectos a la María Magdalena, actualmente en colección suiza, pero durante mucho tiempo en colección alavesa. Y bueno, no hemos traído esta copia antigua por ser copia y porque no estaba en demasiado buen estado de conservación, pero que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Salamanca y, como digo, es la única referencia que nos queda a una de esas imágenes que pintó para Salamanca. Y aquí presentamos, bueno, pues las dos versiones que presentamos en el Museo del Prado, sin duda de este tema, de este gran tema que fue Santo Domingo en Soriano, una pintura que desde que se dio a conocer en el año 1629 para el convento de Atocha, pues tuvo enseguida una gran aceptación, tanto para dentro de la religiosidad madrileña, un asunto del que nos va a hablar mañana Maricruz de Carlos, muy interesante. Y que bueno, pues presentamos la maravillosa versión con que cuenta el Hermitage. Es una obra que durante más de un siglo se creyó que era un Alonso Cano y que, bueno, pues es, como digo, una versión espléndida. Y la nuestra, la del Museo del Prado, que también es una obra muy interesante, pero ha padecido mucho, está muy restaurada. Muy interesante porque nos muestra este retablo, esta idea de retablo que también está presente, aunque con los temas representados, invertidos en el retablo que presentamos de Pastrana. Estos son las dos, son muy pequeños, quiero recordar que miden 30 por 30, están en condiciones muy regulares, son los que dimos a conocer del otro retablo, el retablo de los Miranda en Pastrana.
Y que es muy interesante porque hay que fecharlos en el año 28, 1628, y por tanto, junto con la composición de Santo Domingo en Soriano, nos da idea de dos obras de un periodo del que no teníamos tampoco obras de esa cronología muy marcada, ¿no? Y además es muy interesante porque nos le vuelve a vincular al pintor con su tierra natal, con Pastrana, ¿no? Y además nuevamente con el gremio de la seda, porque este personaje que vemos aquí, don Juan Miranda, que había sido alcalde de Pastrana, veedor de la seda y además administrador por parte del duque de Pastrana de los bienes confiscados a los moriscos antes de su expulsión definitiva de Pastrana. Los moriscos que había sido, junto con los milaneses, una parte importantísima de la población de Pastrana desde tiempos del primer príncipe de Éboli, ¿no? Y además vemos en el retrato de su esposa Ana Hernández el único ejemplar de retrato femenino del pintor, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues estos paisajes crepusculares tan característicos del pintor. Una obra que se ha dado a conocer hace pocos años, en este caso debido precisamente a don José Milicua, esta obra importantísima de la que posiblemente sea a la que hace alusión Ponz cuando Palomino, exactamente Palomino, cuando habla de un San Pedro arrepentido en San Pedro Mártir en una capilla lateral de la iglesia y lo describe como cosa maravillosa. Posiblemente sea este San Pedro en lágrimas, del que recientemente se ha dado a conocer una réplica un poquito peor de calidad y del que conocemos una copia antigua en el Ministerio de Cultura. Una obra muy importante que ha dado a conocer, como digo, el profesor Milicua y al que le debemos también una ficha en el catálogo. Y una obra a la que el tratamiento de los pliegues y de este San Juan Bautista, que está desde finales del siglo XIX en el Museo de Bellas Artes de Basilea, pues es una obra que también es una obra que ha sido muy discutida desde los años 20 del siglo XX, ¿no? Cuando Longhi la da a conocer y dice, bueno, no la da a conocer, pero dice o es Caravaggio o es un caravallista español, ¿no? Y ha tenido pues también bastante discusión sobre la atribución. A la atribución a la obra. Yo creo que el cotejo con el tratamiento de los paños, tanto de la obra anterior de este San Pedro arrepentido o de la María Magdalena del Pentecostés Grande, pues nos muestra una obra bastante más cercana. La propia iconografía, que es una iconografía que podemos de considerar como española, ¿no? Por muchos elementos, pues la relación profundísima con la escultura de Alonso Cano del Museo de Valladolid nos hacen pensar que es un espléndido maíno. Otra de las últimas obras dadas a conocer como maíno, muy cercana al mundo de Gentileschi, pero que, bueno, pues un experto como en Gentileschi, como es Wiesel, pues también apuntó la idea de que fuera maíno, el propio Gabriele Finaldi, y bueno, pues que es una nueva visión espléndida de esta María Magdalena que tan maravillosamente pintó maíno. Presentamos aquí esa estampa que dio a conocer Benito Navarrete, sin duda ninguna sirvió al pintor para hacer la composición. Una composición que aparece recortada, conocemos una copia, sin duda alguna una copia antigua de esta misma Magdalena que se encuentra
en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en la cual se recupera todos estos elementos que el recorte de la tela de esta pintura pues nos han privado, como es el lugar hacia el que mira la santa, que es una calavera y un crucifijo, elementos naturales de su reflexión. Cerramos con este cuadro fundamental, el cuadro más conocido, al que le vincula además de una forma importante con la corte, que es esta recuperación de Bahía y que además nos le muestra como ese gran pintor queridísimo de Felipe IV, al que el pintor cede la pintura que iniciaba precisamente toda la serie, ¿no? Que es la recuperación de Bahía de Brasil, la capital de los territorios portugueses en Brasil en ese momento y, por tanto, muy querida para un pintor que por su madre lisboeta tenía tantos vínculos con Portugal, ¿no? Y es una obra de una enorme complejidad vemos además ese vínculo con Caravaggio en la figura del herido. Y nada más, me he alargado un poquito de más. Hacemos esta pausa ahora para tomar café y a las 12 pues tendremos el gran honor de contar con la profesora Mina Gregori. Muchas gracias.